¿Cómo están, amigos de DGSTV? Muy, muy buen día. Gracias por estarnos acompañando como todos los días, como todas las tardes y como todas las noches. Recuerda que DGSTV ya transmite las 24 horas, los 365 días del año. Oigan, pónganse en contacto con nosotros. Saben que en Facebook estamos como DGEST Media Educativa. Entren y regálenos un like. En Instagram también ya estamos ahí como DGEST Media. Así que no tienen pretextos para no ponerse en contacto con nosotros. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar en este programa especial con dos personas que yo sé que más adelante van a continuar viendo, porque resulta que se van a integrar a este gran espacio que es DGSTV, que siempre está pensando en todos ustedes. Y bueno, le voy a dar la más cordial bienvenida. Me encuentro con el ingeniero Gilberto Vázquez, que es jefe de vinculación, y el ingeniero Oscar Rodríguez, que es subdirector del CETIS número 152. Gilberto, Oscar, bienvenidos a DGSTV. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ricardo, por invitarnos ya a DGSTV. Oigan, platíquenos, por favor. Ustedes nos traen un tema muy importante, nos traen una información de verdad mucho, mucho, muy importante para toda esta gran comunidad de secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México, sin hacer de lado a toda la gran comunidad de secundarias técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Platíquenos, ¿a qué nos vienen a invitar? Bien, pues básicamente venimos a mostrarles de qué, cuáles son las especialidades que tiene nuestro plantel. Y más adelante, pues bueno, a mostrarles las especialidades que también tienen los 34 planteles que tenemos aquí en la Ciudad de México. Oscar, platícanos por favor, ¿qué son los CETIS? Bien, los CETIS son escuelas que tienen bachillerato, pero tienen un plus porque tienen también una carrera técnica. Entonces, salen con su papel de bachillerato y además salen con una carrera técnica en diferentes especialidades que tenemos. Gilberto, ¿a quién está dirigido o en quién están pensados los tanto el plan y programa de estudios que tienen ustedes en el CECATI, o también lo podemos vincular con nuestros alumnos? Platícanos. Así es, nosotros somos Educación Tecnológica Industrial. Y queremos que todos los chicos que salen de secundarias se fijen en nosotros, tanto de diurnas como de técnicas. Todos aquellos que quieran pues estudiar una carrera tecnológica que les pueda ayudar finalmente a continuar sus estudios como bachilleratos a nivel superior, o puedan trabajar una carrera técnica, porque es lo que tenemos ahí, es carreras tecnológicas. A ver, Gilberto, platícanos un poco acerca de esta actividad que tú tienes como jefe de vinculación. A grandes rasgos, ¿nos va a servir a nosotros terminando la secundaria? ¿Nos va a servir de mucho? Porque es muy importante esto que te voy a preguntar. En algunas escuelas no aceptan a la mayoría de los alumnos debido a la edad. ¿Con CETIS pasa lo mismo? No, aquí tenemos los chicos que salen de secundarias, los recibimos en la escuela. Y los jóvenes cuando salen, terminan del CETIS, ya salen con una carrera tecnológica, pueden trabajar en la industria sin ningún problema. O sea que es importante lo que nosotros hacemos en secundarias técnicas. Ustedes son técnicos también, entonces las actividades que nosotros aprendemos como alumnos en secundarias técnicas, podemos reforzar ese conocimiento en los CETIS, ¿no es así? Sí, así es, somos educación tecnológica, las secundarias técnicas también tienen esa preparación técnica, entonces nosotros sin ningún problema pueden trabajar y pues, llevar sus conocimientos ahí también. Muy bien. Oscar, en el caso de tu escuela, ¿cuáles son los laboratorios o cómo les llaman ustedes en los CETIS? ¿Talleres o de qué manera les llaman? Les llamamos especialidades. Tenemos telecomunicaciones, contabilidad, electrónica, programación y soporte y mantenimiento de equipos de cómputo. Cabe mencionar que de los 34 planteles que tenemos en la Ciudad de México, solamente nosotros tenemos la especialidad de telecomunicaciones, ¿sí? En toda la República, solamente 3 planteles ofrecen esa especialidad, una en Baja California, otra en Celaya y nosotros aquí en la Ciudad de México. ¿Y de qué trata esa especialidad? Bueno, pues trata precisamente de la forma de comunicar
ya sea por televisión, por radio, a través de redes de computadoras, el celular que ahora utilizamos muchísimo, ¿cómo se transmiten esas señales? De verdad que suena muy importante, y la verdad es que yo creo que muchos de los alumnos que nos están viendo, inclusive profesores que nos están viendo en este momento, va a ser de gran interés para ellos. Fíjate que debo preguntarlo forzosamente, porque las escuelas seguramente se lo están preguntando. ¿Tiene costo? Sí, así es. Tenemos un costo de inscripción, como todas las escuelas de educación media superior. Ahorita para los segundos semestres es de 1,600 pesos y para los semestres de cuarto y de sexto es de 1,500 pesos. O sea, realmente no es mucho. Estamos hablando que en promedio serían 250 pesos mensuales. Uh-huh, aproximadamente. En promedio. Uh-huh. Y bueno, esa cantidad que yo voy a tener para invertir en mi educación o en conocimiento, voy a aprender, aparte que voy a aprender mucho, pero también incluye materiales. No, los materiales los tienen que traer los alumnos. No importa. Tenemos equipo, el equipamiento sí lo tenemos. La mayoría de los materiales los tienen que traer los chicos. Oscar, platícanos, ¿es costoso el estudiar en un CETIS después del pago de inscripción? No, todo el material que se requiere se les pide con anticipación para que no haya este problema de que a la mera hora tengan que conseguirlo y gastar dinero. Se pide con anticipación y el material no es muy costoso. Por ejemplo, ¿qué material se utiliza en la especialidad de telecomunicaciones? Por ejemplo, cuando ven radio, ellos arman un radio, un transmisor y un receptor pequeño, obviamente. Estaríamos hablando a lo mejor de 500 pesos el costo, ¿sí?, para la materia de radio, ¿no? En un sexto semestre donde arman redes de computadoras, les enseñamos a armar el cable estructurado. Entonces compran unos 10 metros de cable, que a lo mejor cada metro cuesta 3 o 4 pesos, y los conectores, que igual les cuestan 3 o 4 pesos. Entonces no hablamos de costos muy, muy, muy ostentosos. Bien. Entonces, nos comentas que solamente en tu escuela, que es el CETIS 152, así es. Es el único que tiene esta telecomunicaciones, así es. ¿Y en dónde está ubicado? Estamos ubicados en Sostener Rocha, que es al lado de la delegación Miguel Hidalgo, sobre Parque Lira. Tenemos el Metrobús, que se llama Parque Lira precisamente. Estamos entre el Metro Tacubaya y el Metro Constituyentes. Entonces, pues realmente estamos... ¿Muy cerca de Los Pinos? Muy cerca de Los Pinos, como 500 metros de Los Pinos. Uh-huh. Y vuelvo a repetir, a un ladito de la delegación Miguel Hidalgo. Y cerca del Museo Casa de la Bola. Exacto, sí. Ustedes que ya saben en dónde están Los Pinos, allá por donde vive el presidente de la República, y donde está el Museo Casa de la Bola, que por cierto ya nos han venido a visitar, los museos Hagenbeck. Está muy, muy cerca el CETIS número 152. Vamos a escuchar entonces ahora a Gilberto, que nos platique qué es lo que vamos a estar trabajando con ustedes, tanto los CETIS, que recuérdenme cuántos son aquí en la Ciudad de México. Somos 34 planteles. 34 planteles aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar trabajando en conjunto de GEST Media con los CETIS de la Ciudad de México, para empezar, porque después vamos a hacerle la invitación a todos los CETIS de la República Mexicana, ¿no es así? Así es, somos un subsistema dependiente de la Secretaría de Educación Pública y de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Somos 450 planteles en todo el país. En el interior de la República se le conoce como CEBETIS, y nosotros somos CETIS, Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios, 34 aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo es que surge la idea de hacer esta alianza con secundarias técnicas? Bueno, esto surge de la necesidad de que los chicos de diversificar, que nos conozcan aquí en la Ciudad de México, que los alumnos vean también que hay otras alternativas tecnológicas, que es lo que ellos quieren, ¿no? También para sus estudios. Digo, finalmente, si el joven quiere continuar sus estudios a nivel superior, lo puede hacer porque sale con un bachillerato. Si quiere trabajar en su área técnica, pues salen como técnicos, porque salen con una especialidad.
Gilberto, platícanos por favor cuando, cuando vengan a presentarnos toda esta gran variedad de especialidades que tienen en los CETIS, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en DGESTV? Bueno, pues van a ver realmente lo que hacemos, ¿no? Prácticamente, porque hay como la, de la vista nace el amor, y que vean que las prácticas son muy interactivas y que pues van a aprender bastante. O sea, con esto me estás diciendo que van a trasladar la parte de la escuela a este espacio para que nosotros veamos una práctica de lo que realizan en el aula. Vamos a procurar traer el equipo que podamos cargar, pero también vamos a traer imágenes de las actividades que se hacen ahí, videos, pues es lo más fácil, ¿no? Que lo vean y que conozcan las instalaciones. Eso es importante. Adelántanos un poco. ¿A partir de cuándo vamos a estar ya trabajando con ustedes? Pues así que lo vamos a buscar que sea no tan largo el espacio, vamos a preparar los materiales y bueno, vamos a agendarnos con ustedes lo antes posible. O sea que podemos decir que entonces ya es un hecho que vamos a estar con ustedes. Así es. Excelente, muy bien. Bueno, pues teníamos por ahí algo pendiente, que ustedes vienen entonces de la desaparecida de GETI, que ahora se llama... Ahora se llama Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica, Industrial y de Servicios. Bueno, pues entonces, a final de cuentas es una dirección que también va a estar trabajando en conjunto con esta Dirección General de Educación Secundaria Técnica, en la cual nos sentimos muy honrados y muy felices, de verdad, de que ustedes estén haciendo una alianza con nosotros por el bien de nuestros alumnos. Muchísimas gracias por ello. Gracias. Gracias a ustedes y también hacerles la invitación al sistema autoplaneado. Desde día sábados acuden a sus asesorías y igual salen con un bachillerato tecnológico en contabilidad. Esto va dirigido a los adultos que no tienen tiempo en la semana de estudiar. Pueden dirigirse con nosotros el 752 para que puedan continuar su bachillerato, van a terminar su bachillerato. Óscar, esto que nos está comentando Gilberto, ¿lo podemos dirigir para el personal administrativo que labora en secundarias técnicas? Sí, claro que sí, es una invitación precisamente para que todos los administrativos que no, efectivamente no hayan concluido con sus estudios de nivel medio superior, pues lo hagan, puesto que esto, como es en sábados, pues bueno, entre semana trabajan, los sábados se pueden dedicar a estudiar. La especialidad que tenemos nosotros es en contabilidad, ¿sí? Aparte de obtener su papel de bachillerato. Excelente, muy bien. Oye, y me surge una duda ya antes de despedirnos. ¿Existe alguna beca para trabajadores de la misma Secretaría de Educación? Sí, tenemos acuerdos con trabajadores de la SEP. Adelántanos, por favor, de cuánto es ese descuento. Pues... ahorita no sé cómo está, pero sí ahí tenemos Hay acuerdos. Sí, hay acuerdos. ¿A qué número se pueden comunicar o a qué página electrónica, por si surge alguna duda? Sí, mira, tenemos la página electrónica del plantel, es CETI152MX.com. Tenemos una página oficial de Facebook, que es CETI152 Oficial. Ahí podemos, y ahí están los teléfonos de nuestro plantel. Oscar, danos algún número de teléfono. Sí, número... 52-77-96-95, 52-77-96-83. Ok, de cualquier manera, esta dirección electrónica que nos dio Gilberto y el número de teléfono que nos dio Oscar va a aparecer en la descripción de este video, así que ustedes no se preocupen. Si tienen alguna duda, por favor pónganse en contacto al CETIS número 152. Ingeniero Gilberto Vázquez y el ingeniero Óscar Rodríguez, muchísimas gracias. Y gracias nos estamos a ti. Viendo por acá. Gracias, Ricardo, la invitación. No, hombre, al contrario, de verdad, muchas, muchas gracias. Qué bueno que voltean a vernos. Este espacio, pues ya les pertenece. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias y gracias a ustedes. Nos vamos. Continúa en DGESTV. Recuerda que DGESTV te ve aprendiendo. Soy Ricardo Martínez y quiero dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas aquí en DGEST Media. Excelente día, continúa con nosotros.